Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Mi Parque, Tu Casa, en esta cita que tenemos de lunes a viernes a las 9:35 con el bienestar, para aprender, para disfrutar de nuestra vida. Y hoy estamos muy felices porque iniciamos mes de septiembre, un mes muy especial, lleno de amor, lleno de tranquilidad, de paz, de armonía y de amistad. Y por eso saludo a mi amiga Manuela, muy buenos días. Cris, muy buenos días para ti y por supuesto para todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Mi Parque, Tu Casa, como lo decías. Eso es una hora para compartir en familia, para que hablemos de la vida saludable, para que empecemos a tener herramientas para tener los hábitos. Así que bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, gracias por conectarse. Recuerden que también tenemos una línea telefónica que es la 268-6033 y ya tenemos nuevamente la línea de WhatsApp para que usted nos envíen esos mensajes que tanto les gustan, esos videos, para que compartamos y aquí los podamos difundir. ¿Cuál es la línea telefónica? Entonces presten atención, 301-786-9174. Solo se la WhatsApp. Repito, solo WhatsApp. Solo sí, WhatsApp. Ahí solo, pero si nos quieren llamar, 268-6033. Repito la línea de WhatsApp, 301-786-9174. Caballero, lo invito a que nos sentemos. Sentémonos. ¿Listo? Y quiero que acá sentaditos y todos muy juiciosos también desde su hogar, escuchemos esa frase motivacional que siempre tenemos. Claro que sí, es una frase motivacional que nos la regala la psicóloga Olga Betancourt y esta es... El secreto del cambio es enfocar tu energía en construir lo nuevo, no en luchar contra lo viejo. Escuchen muy bien, el secreto del cambio es enfocar tu energía en construir lo nuevo y no en luchar contra lo viejo, vivir el presente. Arroba ya lo pasado, de pasado. Así es, pasado pasó. Así es, y precisamente hablando de la energía, hablando de todo lo que tiene que ver como con ese mundo que quizás algunos tildan de esotérico, pero que realmente es algo natural y nos hemos dado cuenta no solamente por los estudios científicos. Hoy tenemos, Manu, un tema muy especial acerca de los cristales y cómo a través de los cristales, a través de esta gemología sagrada, podemos eliminar la energía electrostática. Todos ahorita estamos conectados o con un celular, los que están en teletrabajo están todo el día pegados también del computador. ¿Cómo eliminar esas cargas de energía electrostática que nos están haciendo daño a nivel de la parte de la salud? Y tenemos camilla porque vamos a hacer terapia en vivo. Tenemos también en contados instantes un tema de salud para todas aquellas personas que tienen alguna tendencia a sufrir de enfermedades cardíacas o que ya las sufren. Vamos a tener un cardiólogo hablándonos precisamente de cómo prevenir esas enfermedades también para aquellos que están sanos en casa y que quieren continuar con esa vida saludable. Y finalmente tendremos también una meditación muy especial que yo creo que a todos nos va a servir, y es la meditación de memoria activa. No vamos a adelantar mucho del tema porque la idea es que ustedes ahorita aprendan a realizarlo con nosotros también. Muy bien, entonces también hay que decir que nosotros aquí en Mi Parque, Tu Casa, desde ayer vamos a regalar, sortear gracias a una marca, unas anchetas para vivir el amor y la amistad, así que eso es un excelente regalo si usted necesita dárselo a alguien o quizás para que usted se lo quede para su casa. Así que así es, y yo se lo voy a mostrar por acá para que cada uno de ustedes se motive más, y es que miren esta belleza de anchetas. Cada uno de ustedes, ¿qué va a hacer en su casa? Simplemente nos va a mandar a través de el Facebook o del Instagram de @telemedellin, nos va a mandar una fotografía alusiva precisamente al tema de amor y amistad. ¿Qué debe contener además esa fotografía? Pues obviamente seguir las redes de nuestro canal, @telemedellin, también seguir a @anchetasorpresa, etiquetarla, @anchetasorpresa, y también numeral Mi Parque, Tu Casa. Son simplemente tres pasos que ustedes deben seguir. Ayer ya nos enviaron varias personas participaron, pero algunos no cumplían los requisitos, así que hoy todavía tienen oportunidad. Sí, entonces recuerden, una foto puede ser viendo Mi Parque, Tu Casa con el televisor, le ponen un corazoncito o ponen una frase bonita con el tema de amor y amistad, y lo que tienen que hacer es poner @anchetasorpresa, @telemedellin, numeral Mi Parque, Tu Casa, por favor, para que cumplan y seamos bien juiciosos. ¿Cuándo vamos a decir los ganadores? Este viernes. Exacto, este fin de semana, viernes, o sea que tienen todavía tres días para participar, así que pónganse en las pilas porque una de estas anchetas puede ser suya y quedar como el príncipe o la princesa durante este lindo mes de amor y amistad. Me encanta, entonces ahí con esa invitación los dejamos. Recordemos la línea telefónica 268-6033. ¿Y qué tal si nos vamos con el primer invitado? Vamos a saludar a esta hora al cardiólogo clínico Milton Ayala. Doctor, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, gracias por estar acá conectado.
Hola, buenos días, Manuel y Cristian, gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Muy bien, doctor, vamos a hablar de los cuidados que debemos de tener con nuestro corazón, con ese motor, hablar de la hipertensión y tener, hablar de eso, la presión alta, que quizás, digamos, en mi casa, ahí, mi mamá la tiene, y entender que eso uno a través de los años empieza a darse cuenta que tiene que fijarse y tener en ese cuidado. Doctor, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener el corazón? ¿Por qué es tan importante estar atentos a ciertos síntomas? Sí, mira, en primer lugar quería comentarte que la presión arterial alta es un padecimiento muy frecuente que con riesgo de sufrir otros problemas más serios como infarto cardíaco, un derrame cerebral o problemas renales serios. Esto puede afectar la calidad de vida de las personas, producir discapacidad o incluso producir una muerte prematura. ¿Y por qué es tan importante este tema? Dado que uno de cada tres adultos sufren de la presión arterial y solamente la mitad de ellos conocen de que son hipertensos. Doctor, tengo una pregunta y es que también, digamos, dentro de esa constitución, usted es el experto acá, pero en algún momento mi mamá también, digamos, sufre de esto. Hace poco tuvo un taponamiento de una de las coronarias y un cardiólogo nos explicaba que hay como dos partes importantes para entender el corazón. Una de ellas son como las tuberías, por así decirlo, que es esa parte arterial, pero también hay otra parte que es como ese cableado eléctrico, esa parte que le genera como ese movimiento. Hablemos un poco de eso. Sí, mira, los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo y en Colombia, es decir, sumamente frecuentes. De riesgo que conllevan tener un problema cardíaco, la presión alta, el azúcar alto o diabetes y problemas con el colesterol. Habitualmente, estas enfermedades se conocen como factores de riesgo cardiovascular y provocan que haya un aumento, acumulación de placas de colesterol dentro de las arterias que conllevan eso que tú llamas que se van tapando las arterias como una tubería. Por otra parte, el corazón tiene una función eléctrica cuya función es independiente de estos problemas vasculares. Es decir, que son dos cosas totalmente diferentes. Pienso que podríamos centrarnos en este caso a hablar sobre los factores de riesgo cardiovascular, dada su alta prevalencia en la población colombiana. Muy bien, ¿y cuáles serían esos factores? Sí, mira, el problema de la presión arterial es un resultado del estilo de vida moderno, el sedentarismo, una dieta inadecuada, rica en sal, en grasas saturadas, el consumo menor de vegetales y frutas, la actividad física, la obesidad y el sobrepeso, hábitos tóxicos como fumar, tomar bebidas alcohólicas, o padecer otras enfermedades como la diabetes o problemas con el colesterol, van a aumentar el riesgo de sufrir tanto presión arterial como de problemas cardíacos establecidos. Es por eso que las personas idealmente deberían cambiar su estilo de vida, comenzar con pequeños pasos, iniciar con caminatas diarias al menos 30 minutos, no utilizar los elevadores, prefieras por las gradas, cambie su alimentación, reduzca el consumo de sal, consuma más vegetales y frutas y evite el consumo de alimentos altamente procesados y las frituras. Dejar de fumar, existen programas a través de nuestras EPS que nos ayudan con una serie de especialistas que se han enfocado a tratar a las personas que hábitos. Adicionalmente, el diagnóstico de hipertensión arterial se basa en la toma de esta presión arterial en el brazo con un dispositivo que se llama un tensiómetro. Eso, doctor, es la única manera que tenemos. Sí, doctor, ahí quiero preguntarte precisamente sobre ese control, porque existen, digamos, como muchos mitos y hay un conocimiento en ocasiones no tan claro con respecto de cómo medir, cómo realizar ese seguimiento, por ejemplo, las personas que sufren diabetes, las personas que ya sufren también de hipertensión y otras enfermedades que aumentan ese riesgo de problemas cardiovasculares. Sí, mira, las personas, digamos, deberían al menos una vez al año tomarse la presión arterial para conocer su estado. Este proceso, este procedimiento debe hacerlo una persona que tenga experiencia en tomar la presión arterial. Puede ser un enfermero, un auxiliar de enfermería o un médico en la consulta.
si la persona se analiza y encuentra que está aumentada de peso, su alimentación es buena, sedentaria o tiene alguna otra enfermedad, debería tomarse la presión arterial más frecuentemente para realizar el diagnóstico de manera temprana. Con respecto a los mitos, hay personas que creen que, dado que no tienen síntomas, no deben padecer de ningún problema de esta naturaleza. Y pienso que eso es el gran problema con respecto a estas entidades, que habitualmente no dan síntomas y cuando se presentan es cuando ya existe alguna complicación aguda que puede comprometer la salud y la vida de las personas. Muy bien, doctora Ayala, ¿qué tal si vemos el siguiente gráfico para conocer que el control es muy importante, independiente si usted tiene o no hipertensión? Entonces, las personas con presión arterial elevada deben tener un seguimiento periódico por su médico, como lo estaba presentando el doctor Ayala, por lo menos mínimo una vez al año. Entonces, Cristian, verificar que esté controlado, esto nos permite también ese control. Buscar otras afecciones como diabetes y colesterol y asegurarse que el corazón y riñones y cerebro estén bien. Así es, no es solamente revisar el corazón como tal, sino que hay otros órganos también que pueden generar precisamente esos riesgos cardiovasculares, como lo está diciendo el doctor Ayala. Doctor, ¿cómo puedo también, digamos, ahorita nos decía que es muy importante el estilo de vida, pero aportar precisamente a bajar la presión arterial, a tener, digamos, como una vida sana en este punto? Sí, mira, es muy importante resaltar los estilos de vida que corresponden con cada persona. Además, el otro pilar importante en el tratamiento de personas que ya tienen la presión arterial establecida como diagnóstico es los medicamentos que han demostrado ser muy seguros, efectivos para reducir la presión arterial y reducen el riesgo de estas complicaciones serias a nivel del cerebro, del corazón o de los riñones. Una persona que tiene diagnóstico de hipertensión arterial debería hacerse una rutina de asistir a los controles médicos. El médico se encargará de asegurar de que esté controlado, le ajustará los medicamentos que le correspondan y estará en una constante búsqueda de las otras enfermedades como la diabetes y problemas de colesterol que se asocian con la hipertensión arterial. Tratando estos problemas a tiempo, normalmente la supervivencia de las personas aumenta de una manera significativa con una calidad de vida apropiada. Muy bien, doctora Ayala, mi madre tiene 69 años, tiene presión alta, yo soy su hija, tengo 33 años, ¿debo hacerme algún seguimiento o eso es independiente de cada persona, así seamos madre e hija? Sí, mira, Manuel, hay una serie de condiciones que se conocen como factores de riesgo para adquirir la hipertensión arterial. Los hemos mencionado, muchos relacionados con el estilo de vida, el poco ejercicio, el sedentarismo, la obesidad, la alimentación, pero existen otros factores de riesgo que no podemos controlar, entre ellos tener antecedentes familiares de hipertensión arterial. Lo quiere decir, Manuela, que por el hecho que tú tienes un familiar con un problema de presión arterial, es posible que tengas una genética que te predispone a ser hipertensa. No obstante, si tú tienes un estilo de vida sano, te alimentas sanamente, haces ejercicio, controlas el peso, evitas el cigarrillo, consumir bebidas alcohólicas en exceso, probablemente no se desarrolle la hipertensión arterial. De todas formas, como te acabé de comentar, no está de más hacerse una toma de la presión arterial al menos una vez al año y ahora si tu presión arterial está buena o si ya tienes algún problema. Y precisamente para prevenir todo este tipo de elementos hay algunas recomendaciones que les preparamos a ustedes el día de hoy. Vamos con ellas. El primero, vamos a bajar de peso si tenemos sobrepeso. Vamos a tratar de disminuir esa grasa corporal a través también de una dieta baja en grasa, rica en frutas, verduras y productos lácteos descremados. Reduzca también la cantidad de sal que se consume. Haga actividad física al menos 30 minutos al día, casi todos los días de la semana en lo posible, y reduzca el consumo de alcohol, en especial aquellas personas que beben más de 2 bebidas alcohólicas durante el día. Mucho cuidado con esto. Estos consejos para aportar precisamente al cuidado de nuestro corazón y de nuestra salud cardiovascular. Doctora Ayala, queríamos agradecerle por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, por esas recomendaciones que nos dio el día de hoy. Usted tiene un Instagram, ¿cierto? ¿Tiene una red social? Sí, es mi cuenta de Twitter.
arroba de L. Milton Ayala. Perfecto, doctor. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por hacer un trabajo de informarnos y entender que no es solamente un tema de los papás, sino un tema de todos en tener esto. Gracias, doctor Ayala. Antes de irnos a una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, vamos a ver un video que nos habla sobre el consumo de la sal y ya regresamos. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a las personas a bajar el consumo de sodio que se presenta principalmente en la sal. La ingesta elevada de la sal está asociada a la hipertensión arterial, aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente cardiovascular. La recomendación de la OMS para los adultos es consumir menos de 5 gramos de sal por día, un poco menos de una cucharada de té. Disminuya de su alimentación las carnes procesadas, jugos de caldo y salsa de soya, pues estos son algunos de los productos con alto porcentaje de sodio. Y mejor aumente el consumo de frutas, fibras y verduras. Estas contienen potasio que ayudan a bajar la tensión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año se podría evitar 2,5 millones de muertes si el consumo de sal a nivel mundial se redujera al nivel recomendado. Recuerde que una dieta pobre en sal o inferior a 5 gramos diarios en el adulto contribuye a disminuir la tensión arterial, el riesgo de enfermedad cardiovascular e infarto de miocardio. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Chicas, las saludo nuevamente con las mejores recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hoy vamos a hablar de un producto que nos ha asombrado de todas sus cualidades que tiene, es Vita Francesa. Y precisamente para contarnos de qué se trata y qué es Vita Francesa, nos acompaña Gregorio Sandoval. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Daniela. Una feliz mañana para usted y una feliz mañana para todos ustedes que están allá en casa, que están observándonos y tienen la oportunidad de compartir con nosotros esta recomendación que es muy especial. Estamos hablando de la Vita Francesa. Este es el producto natural que ya usted lo debe conocer, se lo han recomendado, lo ha visto en las páginas de internet, en nuestra página, como ese producto natural que es catalogado por los consumidores, por los testimonios, como el más efectivo elemento natural para toda persona que tiene esfuerzo físico, tanto físico como mental, y que tiene problemas de agotamiento y cansancio. Hoy en día se está convirtiendo en un problema. Estamos en un tiempo bastante difícil, así estemos en casa, pero nuestras defensas se bajan, la tensión, el estrés, eso ayuda, eso tiene sus coayudantes para ayudar, para que tengamos ese agotamiento. No dormir bien, mucha tensión. Vita Francesa es el alimento que logró recuperar a personas que se levantaban con los niveles de energía muy bajos y que durante el día tenían esos días llenos de cansancio, ese rendimiento físico y laboral muy bajo, incluso esa inapetencia que a todos les sacábamos el lado, el ahorita, esa incapacidad de iniciar una labor, ya fuera laboral, física, en casa, leer, estudiar, tener cualquier tipo de trabajo. Pero Vita Francesa ayuda a que usted recupere esa parte física, pero sobre todo a recuperar la forma de dormir profundamente, que es lo mejor. Y es que a veces decimos, es que no logro conciliar el sueño y nos recargamos de cosas porque digo, lo que voy a hacer es cansarme en el día para dormir bien. Y no necesariamente es eso, puede ser que también tengamos alguna falta de vitaminas. Claro que sí, porque normalmente cuando terminamos agotado y no tenemos, nuestro cuerpo no está fortalecido, de igual forma no vamos a tener el sueño profundo. Entonces, ahí es donde están esas diferencias. Cuando consumimos Vita Francesa, usted está teniendo una ingesta de las cantidades exactas o recomendadas en su cuerpo de vitamina B1, B2, B9, la vitamina C, que hablábamos en algún otro programa, la vitamina E y sobre todo la L-arginina, que es un aminoácido increíble cuando lo consumimos porque nos genera energía, vitalidad, recuperación muscular, el sueño profundo. Entonces, estos elementos son los que logran esos beneficios. Ayudar a que usted duerma bien. Cuando una persona duerme bien, su cuerpo, sus músculos, los tendones, el cerebro descansa y se levanta con vitalidad. Es diferente. El sistema anímico es diferente, el sistema físico es diferente, su rendimiento físico y laboral es totalmente diferente. Esto es Vita Francesa. Lo que usted va a conseguir, los beneficios son claros, naturales y sin contraindicaciones. Gregorio, recordemos entonces esa promoción para nuestros televidentes. Claro que sí. Con gusto. ¿Cuál es la promoción? Vemos 4 tratamientos, cada uno tiene 30 pastillas, el valor por unidad de 30 mil, pero hoy son 4 tratamientos por la mínima inversión de tan solo 49 mil 900 pesos.
49.900. Aquí en Medellín la entrega es inmediata. El domicilio es gratis, usted no tiene que pagar ningún tipo de recargo desde Niquí hasta La Estrella. En cualquier municipio de Antioquia con un mínimo recargo. Y la buena noticia, en toda Colombia, cualquier ciudad que nos esté viendo, allá le hacemos llegar a la puerta de su casa el kit completo con un mínimo recargo, pero también con el regalo especial. Si logra ser la cantidad de llamadas que tenemos, hoy tenemos 21 unidades para entregar. Este regalo es especial. Esto es un radio FM, pero aparte tiene puerto USB para meter la memoria, tiene conectividad de Bluetooth, batería recargable. Es un regalazo especial. 21 primeras llamadas. ¿Qué tiene que hacer? Marcar ya, los teléfonos están en pantalla. 609-0110, recuerde, 49.900. 609-0110 y 310-513-4100 para que asegure su pedido con WhatsApp, una llamada o una llamada perdida. Recordemos antes de irnos rápidamente que esto lo pueden consumir las personas de qué edades. Desde los 5 años en adelante hasta una persona de tercera edad sin contraindicaciones. Gregorio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí están entonces esas recomendaciones que les tenemos preparados en Mi Parque, Tu Casa. Continúen ustedes con más. Así es, continuamos en Mi Parque, Tu Casa, esta vez con un tema muy especial como es la meditación de memoria activa, y por eso saludamos a Francisco Javier Cuartas de Corporal Studio. Él nos acompaña el día de hoy, es psicólogo, es formador y es también terapeuta psicofísico. Francisco, muy buenos días y háblanos de esa conexión entre lo que es lo físico y lo psicológico también. Buenos días para todos. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es demostrar cómo la unión de lo físico y lo psicológico nos permite a nosotros mismos regular nuestra salud. Fundamentalmente con esta técnica, la emocional y la de estrés racional, que generalmente se logra por el residuo del día a día de todas las cosas que vivimos. Entonces vamos con este trabajo de hoy a mostrarles que ustedes mismos pueden hacer día, obviamente si lo quieren más profundo y más efectivo con un profesional, pero con los elementos que les vamos a dar hoy pueden empezar a hacer sus primeros pinos en este tipo de con meditación. Primero buenos días, obviamente, pero con estos primeros pinos, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué podemos conseguir si somos juiciosos y lo ponemos en marcha? Bueno, fundamentalmente van a entender bien por qué normalmente la gente no puede meditar. La gente dice, no, yo he ido a cursos, a talleres, me he metido a unas clases por la web. Dicen mil cosas, ¿cierto? Uh-huh. Pero allí la gente se encuentra con información que es para personas que ya han tenido un maestro, un profesor, un acompañante en el proceso. Lo primero que debe entender la gente es que meditar es una labor individual. ¿Sí? Nadie puede hacerte meditar. Hay quienes te pueden guiar a través de una meditación. Sin embargo, la meditación como tal es un espacio que uno logra solo. Meditar es un espacio para uno. Si me piden un resumen o una significación en los 30 años que llevo en este cuento, cuando tú descubres que necesitas meditar es porque sientes que has perdido el control de lo que puedes manejar a través de tu mente, la razón. Okay. Pero te pones y lo intentas y lo haces y buscas y vas a un lado y al otro y no logras entrar en estado de meditación hasta que te das cuenta que es algo precisamente que no puedes controlar. Así es, Francisco, y quiero hablar de algo, y es precisamente como esa especie de amnesia emocional que muchos tratamos de tener. Tratamos de olvidar aquello que nos hizo daño, tratamos de hacer para un lado el trauma, o en estos momentos que muchos estaban viviendo en la pandemia, en la cuarentena, ese estrés de la monotonía, del no saber qué hacer, de que perdió el trabajo, de que un montón de transformaciones, y tratamos como más bien en muchas ocasiones de hacernos los bobos y dejar eso a un lado y seguir con la vida. Ahorita la meditación que nos propones, la meditación de memoria activa, ¿qué es a través de la memoria? ¿Cómo se va realizando? Bueno, esta es una meditación que ya existía hace tiempo. Hace solo una década o década y media venimos hablando desde ese nombre, pero en realidad se basa en una meditación que se llama Tonglen. Es una meditación obviamente proviene de Medio Oriente y fue mejorada por algunos orientales, y se trata de que la persona se conecte con sus emociones que han sido administradas por la economía ejecutiva de nuestro cerebro, ¿sí? Por pura economía ejecutiva,
nuestra mente, ¿qué hace? Ir poniéndole muritos a esas cosas que se nos pueden venir encima si las dejamos ahí latentes. Entonces, por pura economía, logramos eso. Nos ayuda el sistema en el que estamos. Pare y siga, mi amor. Usted cayó, límpiese y para adelante. Y así, ¿cierto?, nos acostumbran, nos educaron así. Exacto. Entonces, ¿qué busca la Tonglen o de memoria activa? Esta meditación, ¿qué hace? Nos ayuda a que nos permitamos recordar y sentir las mismas cosas de cuando se nos generó el conflicto, el problema, la situación. Nos mencionaba aquí el compañero que este encierro, esta etapa, no sé cómo cada uno lo quiera llamar, ha sido muy traumático para la gente, pero es porque ya no tiene esas cosas que le ayudan a tapar o a echarle tierrita a lo que no ha elaborado. La distracción que teníamos, claro. El cine, la rumba, estar con los amigos en la piscina. Y nos hizo encontrar con nosotros mismos. Eso. Y llegamos a un momento que empezamos todos, ya individual, a estallar. Eso que tú dices ha sido clave en esta época. La gente se encuentra con una explosión interna de sí mismo. Impresionante. Se estalló por dentro. Ya la vi, ya estregué los baños, ya hice el trabajo que tenía que hacer en el computador, ya peleé con mi mamá, ya alegué con mi hermanita y me siento en mi habitación y sigue un volcán adentro, que era el que yo tapaba con luz, nos vemos ahorita, nos vemos en la disco, ¿cierto? Claro. Esas cosas ya no estuvieron. Entonces, Tonglen lo que hace es, hey, no va a pasar nada, nadie te va a señalar, nadie, permítete sentir, y solo sintiendo, liberas. Hacemos práctica. Hagámosle. ¿La hacemos de una vez? Entonces, ¿Qué necesitamos? Sí, pero entonces vamos a pedir a los televidentes que por unos minutos, esto es solamente unos minutos, se concentren en lo que Francisco nos va a decir, en lo que vamos a hacer para que por favor esto sea posible, porque a través de la pantalla, a través de la voz y la guía que nos va a dar, se puede hacer. O sea, podemos, claro, llegar, no solamente porque estamos acá nosotros en vivo y en directo, sino que también le vamos a pedir a todo el equipo de producción que se conecte con eso, porque no necesariamente necesitamos tener una camisa o necesitamos tener un espacio con una vela para hacerlo, sino lo que necesitamos es nosotros. Lo que necesitan, lo acabas de decir, listo, es ustedes mismos dispuestos. Me pongo cómodo. Listo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuenta dos cosas importantes. Primero, que nada nos talle, nuestro cinturón, nuestro... Bueno, no podemos hacer que aquí se quiten los tacones y la correa, pero ustedes en su casa sí pueden. Entonces, vamos a buscar que nada nos talle y que la silla en la que estemos, siendo muy cómoda, no sea tan cómoda como para que nos durmamos, ¿sí? Porque otra clave de la mente es, empiezo a respirar porque voy a buscar algo en mí, no quiero encontrar algo en mí, ¡pum!, estado de sueño. Me duerme, ¿por qué? Porque quiero negarme de esa forma también a lo que me quiero, a lo que me puedo encontrar. Listo, entonces... Sentados, ojalá hasta el fondo de la silla, respiran profundamente. Ojalá que esta respiración sea totalmente nariz, ¿sí? Si por alguna razón tienes alguna anomalía respiratoria, ¿qué es lo que vas a hacer? Permitir que la boca te sirva para la exhalación, pero en la inhalación, ojalá todo el tiempo sea por la nariz. Suelta tus hombros. Ojalá, si te es fácil, dejas colgando los pies o apoyas totalmente los pies en el piso. Tus manos, ojalá, sobre los muslos. Eso nos permite inconscientemente una conexión permanente con nosotros. Y quiero que dejes que mientras respires, tu mente haga un ciclo, recorra cosas que no han sido tan gratas para ti, que te gustaría terminar de soltar, liberarte de ellas, procesarlas. Utiliza la respiración como lo que es, esa conexión con la vida. Respirar es un recordatorio permanente de que estás vivo o viva. Cuando sientas que estás bajando la tensión corporal que tenías, el cansancio, el estrés, entonces vas a permitirte ir reduciendo ese abanico de posibilidades que trajo tu mente y vas a buscar uno específicamente.
el más reciente o el más incómodo o el que te genera un poco de malestar. Una discusión con tu pareja, una terminación, una inconveniencia con tu jefe. Y visualízalo completamente, completo. No importa si te dan ganas de llorar o si te da sensación de enojo, no importa. Nadie te está calificando. Esa sensación va a hacer que cada una de tus células se vinculen en el proceso como ese primer día. Y te lo vas a permitir. Me permito enojarme, me permito sentirme incómodo, me permito sentirme como me sentí ese día. Si ya es para ti claro el recuerdo, entonces vas a empezar a ir por detalle. ¿Desde cuándo empieza? El inicio de la discusión, el inicio de la mala experiencia. Mira con detalle todo. Y ve siendo consciente de cuál es tu posición o tu postura en él. Evidencia eso que te incomoda, dónde empieza, y empieza a hacerlo a un lado y a decir: estoy presente y acepto este acontecimiento. Así vas a hacer con cada momento de esas sensaciones negativas. Estoy consciente y acepto este acontecimiento. Esto es mi aprendizaje. Esta es la aceptación y el crecimiento que me permito. Y así sigues respirando y repitiéndote esos aconteceres, hasta que logres volver en ti mismo y salir de esa emoción que te genera. Con calma se acomodan, se van permitiendo despertar y activar el cuerpo. Aquí tiene que ser un poco muy rápido, tiempo de televisión, pero tienen las claves suficientes para que empiecen a practicarlo. Súper. Gracias. Súper, súper, súper. No. Gracias, gracias, a mí se me quitó el dolor de cabeza. Tenía un dolor de cabeza impresionante que ustedes no se imaginan y como que... Sí, te oí ahorita diciéndolo. Sí, entonces, y las luces y todo, pero gracias por eso, porque realmente lo que decíamos, esto no es un tema de religioso, esto no tiene nada que ver con ese aspecto de la vida que todos, pues, en su individualidad lo tiene, sino es poder tener herramientas para poder conseguir estar en ese estado de serenidad, en ese estado de calma, en ese estado donde nos permita volver a nosotros sin tener la necesidad de explotar. Claro que sí. Una así conexión, es una conexión especial, porque realmente esa es lo la que clave, sentimos en día. Conectar mente-cuerpo, eso es real. Francisco, recordemos a todas las personas que nos están viendo que quieren seguir este tipo de meditaciones o encontrar otras herramientas, quizás más específicas, ¿dónde se pueden acercar? ¿Arroba Corporal Studio es la red? Sí, es Corporal Studio Inso en Instagram y en Face. Listo. Estamos en Laureles por Santa Gema. Listo, muy bien. Ahí en las redes, ahí las estamos viendo en pantalla, las redes, esa invitación para que se conecten con ustedes, para que, como lo decía, el tiempo en televisión es muy corto, pero vean que tan corto fue que a mí me permitió tuvo conectarme. Efecto, claro. Exacto, tuvo efecto. Entonces, esa es la invitación. Francisco, gracias por estar acá en mi parque. Gracias a ustedes. Como dirían nuestros maestros, namaste. Namaste. A todo el equipo. Gracias. Recuerden las líneas telefónicas 268-6033 y también una línea especial de WhatsApp para que nos manden sus mensajes y participen en estos temas tan interesantes como tenemos el día de hoy, 301-786-9174. Vamos a un pequeño corte y ya venimos con más de esa energía especial que Mi Parque Tu Casa tiene para ustedes. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque Tu Casa y es momento de seguir hablando de energías y de cristales. Por eso saludamos a esta hora a Karen Agudelo. Ella es terapeuta y maneja todo el tema de los cristales. Bienvenida a Mi Parque Tu Casa y veo que ya pusiste todas tus cositas necesarias para que podamos hablar sobre este tema. Así es, Manu, Cris, gracias por la invitación y un feliz y bendecido día para todos.
Ya para que organice mi set con todas las cositas para la terapia que vamos a hacer hoy. El día de hoy les tenemos, digamos, una propuesta a los televidentes y es precisamente el cómo limpiar toda esa energía electrostática de los aparatos eléctricos, electrónicos. Dormimos con un televisor en la habitación, todo el día estamos con un computador o con un celular. ¿Cómo liberarnos de todo eso, Karen, y cómo los cristales nos ayudan a esto? Así es, Cris, y aprovechando que ahorita estábamos hablando de la meditación, que es una herramienta importantísima para nosotros desconectarnos un ratico de todos los distractores que Francisco nos hablaba ahorita, qué mejor manera de aprovecharlo también con herramientas y terapias alternativas holísticas. Uno de ellos son los cristales, que todos ellos tienen toda la energía, las frecuencias vibratorias de la Madre Tierra. Entonces, cada uno de estos cristales tiene una frecuencia, una energía, la cual nos ayuda a equilibrar, a proteger todo nuestro campo energético, porque es primero comenzar a entender que nosotros tenemos un aura que está alrededor de todo nuestro cuerpo físico. Este campo energético todo el tiempo se colapsa. Llegamos a un lugar, no sé si les ha pasado, conocemos una persona y salimos bajitos, salimos tristes, salimos, o todo lo contrario, también conocemos gente que nos eleva impresionante nuestro nivel vibratorio, pero es más que todo lo contrario, todo el tiempo estamos expuestos a que nuestra energía esté en contacto con muchas personas. Y hoy el mundo está en una energía totalmente diferente, no es Colombia, no es Medellín, no es Telemedellín, es el mundo que está vibrando. Es la energía colectiva, así que ahorita muchas personas están vibrando en... Por todos estos factores que están pasando, de alguna u otra manera lo que hacen es bajar nuestro nivel vibratorio. Entonces, ¿qué mejor manera que ayudarnos de eso? Estas herramientas, estos cristales, todo ello lo que hace es ayudarnos a tener nuestra frecuencia vibratoria más elevada todo el tiempo. Y como la idea es que ustedes puedan aprender a hacerlo en casa también, vamos a llamar a nuestra modelo precisamente para que con todos los protocolos de bioseguridad que estamos siguiendo acá Mariluz, en nuestro bienvenida. Canal. Bienvenida por acá. Vamos a mostrar, Karen, a los televidentes qué pueden hacer en casa precisamente para alivianar esa carga emocional y energética que en estos momentos pues es como tan pesada para todos. Así es, bueno, yo me voy a colocar mi tapabocas porque vamos a estar muy cerquita. Perfecto. Bueno, antes que nada, la meditación que ahorita estamos haciendo perfecta para ayudarnos de los cristales. Entonces, siempre recomiendo tener un espacio armónico, o sea, que sea un momento contigo, que te desconectes de todo. Si quieres, puedes poner música relajante, música de tu preferencia que te haga vibrar muy lindo. Luego de esto, voy a pedirte permiso pues para colocarte los cristales. Siempre recomiendo entonces tener cristales afines a cada uno de nuestros chakras o centros energéticos. Nosotros tenemos 7 principales, entonces voy a poner 7 cristales afines a cada chakra. Entonces voy a colocarlos por acá y voy a ir explicando uno por uno para qué sirve cada chakra. Entonces, primero, antes de colocarlos, es fundamental limpiarlos. Yo siempre recomiendo, pueden limpiarlos con agua y sal marina o plantas de poder como salvia y palo santo. Simplemente los ahuman, les colocan su intención o petición personal y posterior a esto vamos a ir colocando uno por uno de los cristales. Entonces tenemos un primer chakra que es el chakra raíz, es ese chakra donde nos encamina hacia nuestro propósito de vida, que es justo acá, con todo el chakra raíz, en todo el coxis. Luego de esto sigue el chakra este, que es el chakra de la sexualidad o chakra sacro. Ahí se le asocia a un cristal naranja, puede ser una cornalina naranja, es perfecta para ese chakra. El primero era un... Este es un jaspe rojo. Jaspe rojo. Jaspe rojo. Luego de esto vamos para el chakra del plexo solar. Este es uno de los chakras que más se bloquea. No sé si cuando tienes miedo que se siente acá como un vacío. Entonces es uno de los chakras perfectos para desbloquear el miedo, la confianza en sí mismo, el poder, la creatividad, la motivación, como ese poder personal. Ahí vamos a colocar un citrino, que este chakra es de color amarillo, entonces es perfecto un citrino para armonizarlo. Luego de esto, vamos para el chakra corazón, que es el chakra del amor propio, paz incondicional, amor infinito. Este chakra es de color verde, entonces lo vamos a colocar un cuarzo verde, un jade verde, cualquier cristal que tenga verde es perfecto, una aventurina también, y lo van a colocar en todo el centro del corazón. Luego seguimos con el chakra garganta, también es demasiado común que me cuenten ahí, es que tengo mucho dolor de garganta, mucha amigdalitis, chakra comunicación bloqueado. Nos quedamos sin voz.
se quedan sin voz, ustedes que son comunicadoras, y es porque nos cuesta en ocasiones como unir eso que sentimos con lo que pensamos. Entonces ahí es como esa unión, y hablar asertivamente es un poquito fuerte muchas veces. Entonces ahí vamos a colocar cristales azules, lápiz lazuli, sodalita, azurita, perfectos para ese chakra. Entonces lo vamos a colocar justo en la garganta. Ahora vamos para el chakra del tercer ojo, o el chakra de la intuición. Ahí vamos a colocar amatista. A mí me encanta la amatista para ese chakra, también la labradorita perfecta. Lo colocan justo en el entrecejo. Y por último, vamos para el chakra coronario, que es esa conexión directa con la fuente universal en la cual ustedes crean. Dios, Buda, Ganesha, con lo que se conecten. Ahí es como una conexión directa. Entonces siempre recomiendo cuarzo cristal, cuarzo rosa. Yo en este caso voy a colocar acá atrásito de ella un cuarzo rosa. Y ahí ya estamos listos para unir. A ver, hagamos recuento. Entonces empezamos. Primer chakra, jaspe rojo, ágata roja o cualquier cristal de color rojo. Exacto. De hecho, para ese primer chakra también sirve turmalina negra. Turmalina negra. Sí, también. Perfecto. Segundo chakra, entonces tenemos una cornalina, ágata cornalina de color naranja. Exacto. Y cualquier cristal que sea de color naranja. Naranja, exacto. Luego, cuarzo citrino en el tercero. Luego, cuarzo verde o jaspe, jade verde, luego un cristal de color azul en la garganta, que sería entonces lapislázuli, sodalita, azurita, sí, cualquiera de ellos. En el sexto chakra, es decir, en el tercer ojo, que llamamos también amatista o labradorita. Perfecto, cualquiera de los dos. Y séptimo chakra, que es el de la coronilla, entonces cuarzo rosa o cuarzo cristal, cualquiera de los dos. ¿Qué sucede después de ya tener los chakras con los cristales específicos en sus puntos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué empieza a pasar con el cuerpo? Bueno, ahí ocurre magia, simplemente magia, porque ya estamos vinculando nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo energético. Cada chakra se vincula totalmente con nuestro cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, si tienen el chakra plexo solar muy bloqueado, entonces muy probablemente gastritis y todos los problemas relacionados a esta zona. Entonces ya cuando colocamos nuestros cristales ya limpios y programados energéticamente para equilibrar ese chakra, a nivel energético y a nivel físico comienza a ocurrir demasiada magia. Entonces, luego de ya tenerlos ubicados, yo siempre recomiendo comenzar una meditación. Puede ser una meditación guiada, pueden colocar un audio o pueden colocar, de hecho hay muchas muy chéveres para sanar pareja, para sanar abundancia, hay demasiadas meditaciones guiadas, o pueden simplemente ustedes, si ya saben meditar y son conscientes de su respiración, comenzar a respirar y visualizar chakra por chakra. Yo lo que hago es, coloco mi kit de chakras y comienzo por el chakra raíz y voy visualizando un rayo de luz rojo. Entonces voy abriéndome y voy diciendo mantras de poder. Entonces yo me encamino hacia mi propósito de vida. Yo tengo confianza en mí misma. Yo soy creatividad. Yo soy abundancia. Voy a ir diciendo chakra por chakra. Yo soy amor. Yo soy comunicación asertiva. Yo soy intuición. Y yo soy la fuente universal. Yo soy Dios en mí. De hecho, ese mantra me gusta mucho, se lo recomiendo. Y es yo soy amor. Doy amor, recibo amor, soy Dios en mí. Entonces, se nos está acabando el tiempo y sé que hablaste ahorita de unas sales. ¿Puedes llevarlas hasta donde estás para que hablemos, por favor, rápido de ella? De estas. Y unas sales. Ok, perfecto. ¿Cierto? Fundamental para limpiar nuestro hogar, para limpiar nuestros cristales, para limpiar nuestra energía. Yo utilizo mucho plantas de poder como salvia blanca, palo santo y sales de baño. Es muy sencilla, muy fácil de hacer en casa. Simplemente es sal de Himalaya, sal rosada, que de hecho es muy fácil de adquirir, con sal marina. Estas dos se mezclan, todo es cuestión de intención, así que recomiendo intencionarlas antes de hacer como esta ducha energética, y se pueden bañar con ellas. De hecho, pueden colocar allí los cristales para limpiarlos. Y si desean también para su hogar, pueden trapear por todas las zonas de su hogar, de su oficina o el lugar donde estén,
para limpiar todo. Perfecto, Karen. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, que creo que hoy vamos a quedar full con todo eso que vimos, mucho. No solo de la meditación, sino también, ¿y cuál es de pronto esa red de contacto, Karen, donde las personas puedan conocer más acerca de los cristales, familiarizarse más? Claro que sí, Cris. Nos pueden seguir en Instagram como @3decristal. Allí yo todo el tiempo estoy colocando tips de interés, mensajes angelicales y toda la información acerca de los cristales. Karen, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por este momento. Gracias a ustedes. Yo creo que, Mariluz, tranquila, Mari, no te preocupes, hay que seguir trabajando, pero ya quedaste con muy buena energía el día de hoy. También le agradecemos a ella. Gracias por toda esta información. Yo creo que fue un programa muy bonito, muy especial, muy de energía, como les decíamos. Aquí no estamos irrumpiendo en la creencia de nadie, sino que simplemente damos herramientas para que nos podamos conectar con ese yo interno. Y fue algo en común en nuestros dos terapeutas el día de hoy, es precisamente buscar esa conexión interna con lo que cada uno de nosotros vibre y se pueda conectar espiritualmente. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Mi Parque, Tu Casa, y continuamos con más programación en Telemedellín para que estén pendientes de todos y cada uno de esos programas que nuestro canal preparó para acompañarlos durante esta época. Muy bien, 9:35 de la mañana es la cita que ustedes tienen con Mi Parque, Tu Casa, de lunes a viernes. Mañana nos vemos y recuerden que todo va a estar bien. Chao.